Amigos, bienvenidos a otro video más de... Ejercito Juega. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Ejercito? Hay una granja. Sí, venimos a visitar una granja donde tienen gallinas, tienen vacas, conejos, tienen un burrito, una cabra. Y aquí estamos con Kyle. Hey guys, I'm Kyle. I'm here with Gerson and Herson on the farm. Right now, we're kind of just a small operation. Hopefully, I'll be able to expand sometime. Right now, I've got a couple of goats. I've got a donkey. Yes, Gerson. I call her my hairy white ass every now and then, just to make him laugh. Okay, dice que tiene tiene un burrito, una cabra. Ahorita nos lo va a enseñar. Tiene gallinas. Y le vamos a enseñar un poco de cómo aquí los americanos, a pesar de que tienen su trabajo, también necesitan un dinero extra, y así es como se ganan la vida en el campo. Tienen sus animales para poder tener un poquito más de un dinero extra. Do they have names? ¿Tienen nombre? The goat's name is Copper and the donkey's name is Harley. Ok, la cabra se llama Copper y el burrito se llama Harley. Mm-hmm. Harley. Copper. Right now they're in the process of eating, so they're not very lively. They only get fed once a day. They're very protective of their feet. Dice que ahorita están comiendo, por eso no están tan amistosos como otras veces. Okay, let's talk about your hens. How many eggs do you collect every day? Every day I get anywhere between 8 and 12. Let me translate. ¿Cuántos huevos colectas todos los días? Every day I get between 8 and 12 eggs. Dice que colecta 8, 10, 12, depende de cada gallina. How much does the eggs cost? ¿Cuánto cuestan los huevos? I sell them for $2 a dozen. $2 la docena. Bien barato. Así que aquí no olviden de visitar a la pequeña granjita de Kyle. Si necesitan algo, les puedo dejar en la descripción la dirección de aquí de Marshall, Missouri. Les voy a dejar la dirección para que vengan a comprar sus huevos o lo que necesiten. Thank you.
También tiene chuchos, mira, vamos a ver. ¿Y los gatos? Ah. No sé, los gatos. Gentle, they won't bite. Okay, why they are inside? ¿Por qué los tiene adentro? My youngest one here, Sadie, she's new to this place. She doesn't stay inside the property line at all. Oh, okay. And my border collie, Casey here, she's sick. Oh, dice que una está enferma, por eso no la suelta. Y otra que no puede estar aquí, se va para con los vecinos. ¿Qué? Tocarlo, no hace nada. You want to get in there with them, Herson? ¿Quieres entrar ahí con ellos? ¿Sí? Okay. Sí. She likes to jump, so you got to be careful, okay? Ahí te cubrís la cara, ¿okay? She'll come back. That's okay. One I'm not too sure about. Oh yeah. Come here, Casey. Oh. Casey, come here. Casey. Come on, Casey. It's not feeding time yet, huh, sweet? Don't look the camera now, Sadie. Yeah, I know you're excited. Yeah, there you go. Get her a handful of love. Get behind her ears. She's gentle. She's just a little young and a little excited. That's what I mean. That a girl. You know what dog breath smells like, Herson? Dog food. What her name again? Sadie. ¿Cuál es su nombre otra vez? Sadie? Sadie? Yeah. Okay. Yeah, she was a rescue. We found her around and decided to bring her home with us. Oh, okay. She's just a little bit too much of a knucklehead to be let out on her own right now. Too hard-headed. Yeah, hard-headed. Now, this brand. If someone wants to buy a hen, a chicken, how much they cost? One of my hens, I'll charge you $3. Okay. Dice que si alguien quiere comprar una gallina, son totalmente criollas que valen $3. Bueno, entonces ahí estaba la pequeña granja. Antes de despedirnos, les queremos decir que no olviden de suscribirse a nuestro canal. Ok, pues ejercicio. Entonces, despedite de tus amiguitos. Adiós, amiguitos.